Hola amigos, mi nombre es Gabriel Pinto, la tienda Showprong Sports, la tienda con el mayor surtido de guantes de béisbol. En estos momentos me encuentro con el prospecto Eder Cerceño y su instructor Roberto Aizpruas. Ellos nos van a explicar la técnica de infield. Hola gente de Showpro, estamos con Eder Cerceño. Infield, vamos a trabajar las manos, suavizar la mano, trabajar la amortiguación del guante al momento de la bola entrar, ¿verdad? Lo más importante en esto es adoptar una posición, ¿ya?, cómoda, donde el cuerpo esté un poquito hacia el frente, las manos totalmente estiradas, la mano derecha encima de la manilla. Al momento de hacer el atrape, las manos lleven a la cintura, ¿verdad? Es un movimiento fundamental para poder suavizar la mano, que todas no estén duras, no atropellar la bola, sino hacer una amortiguación donde toda la fuerza va hacia la cintura, de esta manera. ¿Ok? Eder, al frente, recoge, bien, de nuevo. Al frente, recoge. Ahí vemos cómo estira su guante al frente, procurando que las manos salgan para que haya una mejor amortiguación. Lleva su mano a la cintura, que es lo fundamental para que las manos se suavicen. De esta manera, la mano derecha encima para proteger la bola de cualquier desviación, ¿ya? De esta manera, procuramos que el guante, al momento de salir al frente, llegue a la cintura. Gracias a la tienda Showpro por apoyarnos en nuestra academia del deporte panameño. Showpro, crecemos contigo. Gracias amigos, estas fueron las técnicas para mejorar las manos del infield. Le doy las gracias al profesor Roberto Tito Aizpruas y al prospecto Eder Cerceño. Recuerda, en Showpro crecemos contigo.